Antes de continuar con el video, quiero recomendarte DR Phone. DR Phone es un programa para cambiar la ubicación, con el que podrás jugar Pokémon GO desde la comodidad de tu hogar. Podrás ir a los mejores lugares en el juego y también atrapar a los Pokémon más raros. Yo lo uso y me funciona muy bien. Te dejo el link en la descripción por si quieres probarlo. Sé que te será de mucha ayuda. Mi crack, antes de continuar con el video, quiero decirte que estamos sorteando esta cuenta nivel 50 que estás viendo acá. Los pasos para participar son súper fáciles. Simplemente debes seguirme en Instagram y en Facebook y ya estarás participando por esta cuenta nivel 50 que está supremamente chetada, como puedes ver en este video. Ese sorteo es gracias a mis amigos de Pokewalk.com, así que si quieres una cuenta igual de chetada que esta, pues puedes visitar la página que está en la descripción para que consigas la tuya. Si quieres saber, mi crack, para participar simplemente sígueme en Instagram y en Facebook y ya estarás participando por esta cuenta nivel 50. Hey, ¿qué tal, mis bros? Espero que estén muy bien el día de hoy, porque hoy estamos con un nuevo video para el canal. Bien, cracks, estamos con un nuevo video para el canal porque pues han salido muchas cosas relevantes el día de hoy, así que yo siempre, mi crack, te tengo que traer todos los videos que sean relevantes en el mundo de Pokémon GO, así que no te olvides de dejar tu like en este video y suscribirte, obviamente, si no estás suscrito, para no perderse nada del mundo de las noticias de Pokémon GO. Ahora bien, mis cracks, como podemos ver, ahora estamos en el evento del Pokémon Diamante Brillante. Y pues luego se nos viene el community de Shinx, pero los eventos no paran y hay un evento que está muy pero muy interesante, la verdad. En especial un Pokémon que me está llamando muchísimo la atención y por eso yo quiero que inicie este evento. Pero bueno, vamos a empezar con la noticia para que ustedes puedan ver de qué les estoy hablando. No, se viene un nuevo evento, mis cracks, que se llama el evento colaborativo con Ed Sheeran. Así que vamos a tener un evento con el cantante Ed Sheeran, no sé por qué. Y tampoco sé por qué la temática de este es los Pokémon de tipo agua, bastante curioso. Pero eso yo no tengo nada que ver ahí, no sé por qué, quizás algún nuevo disco o algo así. Pero bueno, lo importante ahora es que el evento es desde el 22 de noviembre al 30 de noviembre del 2021, de las 11 a.m. a la 1 p.m. PST. O sea, supongo que yo que iniciará a las 11 el 22 de noviembre y terminará el 30 de noviembre a la 1 p.m. No supongo, no es que sea todos los días de 12 a 1, creo que no, creería yo que no. Ahora bien, los Pokémon salvajes que se vienen en este evento son los siguientes. Solo Pokémon de tipo agua, por lo menos les decía que no sabía por qué había algo de tipo agua. Son Totodile, Mudkip, Piplup, Ashwat y los dos. Bueno, uno que me parece muy pero muy interesante es Squirtle con lentes. Se nos viene Squirtle con lentes, con gafas de sol. Y ese es el shiny que quería hace muchísimo tiempo. Así que muy pero muy interesante. Por fin vamos a tener de nuevo a el señor Blastoise con gafas de sol. Le he cogido mucho cariño a Blastoise desde que lo estoy utilizando en Pokémon Unite. Es mi Pokémon, el Pokémon que yo más utilizo. Y desde eso le estoy cogiendo mucho cariño a Blastoise. Y ahora quiero ese Shiny porque no lo tengo y es muy difícil, muy exclusivo. Así que los que vayan a jugar este evento, aprovechen al máximo. También está apareciendo Brookie, pero Brookie no tiene probabilidad de Shiny. Así que está, según aquí dice que está un poquito más difícil de encontrar que los otros. También va a aparecer este Squirtle en investigaciones de campo, así que aprovechen eso para encontrar ese Shiny como sea, porque es muy pero muy exclusivo. Entre otras cositas, tendremos que se reproducirá la música de Ed Sheeran en las noches de Pokémon GO. También tendremos que se encontrará una recompensa si tomamos una snapshot, que quizás sea otra vez Squirtle con lentes de sol. Esperemos que sea Squirtle en todo lado, porque es un Pokémon muy difícil de conseguir, y si sale en todo lado, mejor, para que lo podamos tener Shiny más fácil. También tenemos que el 22 de noviembre vamos a tener una sudadera de alguna temática de Sheeran, supongo yo, de algún álbum o algo. Tendremos pegatinas también, que eso es como muy poco relevante. Y también tendremos una caja que viene siendo gratuita, que traerá un módulo cebo, traerá 10 vallas frambu, traerá 10 vallas piña y 20 pokeballs, que es una caja totalmente gratis que podrá reclamar obviamente en la tienda de Pokémon GO. Y por acá simplemente pues nos dicen que una actuación especial en Pokémon GO, que podremos ver la actuación de Ed Sheeran si entramos a las noticias de Pokémon GO, y que se van a reproducir algunos de los temas del nuevo álbum como Perfect, Bad Habits, Overpass, Jeffrey, Thinking All Out y algunos otros como First Time y Shivers. Así que pues ahí está, mis cracks, los temas que se van a reproducir allí en Pokémon GO, aparte de la creación de Ed Sheeran. Y aparte, lo que más me interesa, esa es una noticia corta pero que debes saber, porque es Squirtle con lentes de sol.
tenemos que conseguirlo todo. Mi crack, ese Squirtle es muy exclusivo. Es un Pokémon que hace mucho tiempo no se veía. Así que lo vamos a conseguir. Vamos a hacer directo, si es necesario, extensible, para poder conseguir ese Squirtle. Porque la verdad es un Pokémon que quiero mucho, que quiero bastante tener. Así que esperemos que salga pronto. Ya quiero tener este evento. Se me va a cruzar el Pokémon Diamante Brillante con el evento de Pokémon GO. Bastante complicado allí, porque sé que voy a estar muy viciado al Pokémon Diamante Brillante. Y ahora se viene este evento con el Squirtle de gafas. Así que, ¿qué voy a hacer? ¿Qué es lo que voy a hacer? Aún no lo sé, pero pues ahí miramos, mi crack. Por ahora, esta es la noticia que tenía que traerte para que la aproveches y no la vayas a olvidar, obviamente. Y pues, mi crack, nada más por decirte por ahora, solamente que muchísimas gracias por ver este video y que ya sabes que no te olvides de dejar tu like. Nos vemos en la próxima. ¡Chao!